Buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Eyes of Review en español y siguiendo un poco con la dinámica de réplicas curiosas hoy os traigo esta pistola, esta MK2 de KJ Works una pistola accionada mediante botellines de CO2 que en este caso no tiene blowback vamos allá aquí tenemos la caja con ya directamente la pistola que nos vamos a encontrar Aquí tenemos un catálogo de KJ Works con varias fotografías y aquí tenemos el manual de instrucciones donde con fotografías nos explica muy detallado y también el despiece y aquí cómo cargar. La tenemos presentada en un PoreSpan, en el cual nos viene la llave para poder acceder a la, cambiar el botellín. Y después nos viene esta llave Allen mucho más pequeñita, que es la que sirve para regular el hop-up, ya que veréis que es un hop-up muy curioso, bastante diferente. Aquí tenemos una cajita de bolas, que no indica de qué gran es, por lo tanto, ni si son bi o no, por lo tanto ya ni las usaría. Retiramos esto por aquí, y aquí tenemos la pistola en un plástico. Aquí tenemos la pistola. Es una pistola realmente curiosa, es... Eh, totalmente en full metal enseguida que la cogemos ya notamos sobre todo la parte delantera es donde tenemos todo el peso distribuido y las cachas que son de plástico son unas cachas ya podéis ver aquí tenemos unos grabados voy a ver si consigo que enfoque para que podáis ver bien ahí lo veis el grabado que tiene hoy no tiene ganas de, de enfocar el móvil ahí lo veis ahí tenéis el grabado y por esta parte no tiene nada más, aquí tiene el número de serie que está muy tenue, no sé si se llegará a apreciar, creo que sí, aquí tiene el número de serie y por esta parte pone KJ Works Made in Taiwan, nada más. Esto es una pistola, como os he dicho, eh, accionada mediante, mediante CO2 eh, y en este caso, ahora lo veréis, aquí tenemos el cargador en la parte eh, de abajo de, de la empuñadura en la cual con esta pestaña que tiene aquí tiramos hacia atrás y estiramos el cargador. Yo ya estado haciendo algunas pruebas y tengo la botella introducida. Es muy sencillo, lo que haremos es con la, con la llave Allen aflojaremos y en este caso a la hora de ponerla, mira, lo que voy a hacer va a ser vaciarla, que este es el botón de extracción, para enseñaros cómo funciona. Vale, veo que directamente ya no le quedaba nada de gas. Por lo tanto, ya la podemos extraer con seguridad. Giramos, vamos a hacer un poquito de fuerza así mejor. Vale. Ahora vale, queda un poquito de gas. Vale, ya la tenemos fuera. Vale, aquí la tenéis. Es una botella que lo que haremos será introducirla. En la parte inferior bajamos un poco el tornillo hasta que entre bien. Y después lo que haremos será apretarla con la llave que nos trae totalmente hasta que pinchemos la bombona. Escuchamos que empieza a salir gas y apretamos fuerte para que quede ahí bien presionada y no pierda gas. La verdad es que al ser una réplica que no tiene eh, blowback, dura muchísimo. Yo creo que he llegado a tirar, pues, como 5 o 6 cargadores. El cargador, la verdad es que es bastante pequeñito. Tenemos aquí en el lateral, para poder ver las bolas, tenemos un muelle que podemos bajar hacia abajo y después por la parte superior, ya que no tiene ninguna hendidura para poder introducir las bolas, con un tico-tico las vamos poniendo aquí en la parte superior y van bajando y vamos viendo cómo entran. Eh, le caben a esta pistola 15 bolas, por lo tanto es un cargador realmente pequeñito. Una vez lo tengamos ya cargado de bolas y con el botellín puesto... Lo introducimos y ya podemos empezar a disparar, ya que en este caso, al no tener blowback, no tenemos que estirar la corredera hacia ningún lado. Después, aquí tenemos el botón de bloqueo, que si tiramos hacia arriba ya nos deja presionar el gatillo y si lo tenemos aquí hacia abajo ya podemos disparar. Algo que, por ejemplo, me ha gustado es que tiene estas miras en fibra y ya podéis ver aquí que la tiene de color fosforito. Y lo bueno que tiene es que a la hora de apuntar es realmente cómodo. La verdad es que va muy bien. Es muy intuitivo. Pero la parte de atrás es realmente alta y no tiene ningún, ningún tipo de marcaje. Ni lo tiene tampoco en fosforito. Que sería también de agradecer la parte trasera. Es una réplica realmente larga, ya que nos mide 25 centímetros de punta a punta. Pero realmente no es muy pesada, porque pesa aproximadamente unos 800 gramos. Pero sí que, como os he dicho, en la parte superior es donde ejerce todo su peso. Eh, para regular el hop-up es muy curioso, como os he dicho, venía esta llave allen pequeñita y no tendremos que desmontar absolutamente nada, ya que como no tiene blowback, no hay que engrasar la parte interna, aunque sí que se puede hacer para... Eh, todo lo que es la parte de, de la goma de hop up y acceder así se puede desmontar pero ya tiene mucho más trabajo y en este caso como no, no exige un mantenimiento eh, tan exhaustivo como otro tipo de pistolas no lo voy a desmontar aquí tiene un agujero en la parte superior y e introduciremos la llave Allen y al girar hacia la derecha subiremos el hop up y al girar hacia la izquierda lo bajaremos, por lo tanto es fácil de regular Pero sí que deberemos de llevar la llave Una vez regulado con las bolas que usamos habitualmente Ya nos hará más falta Pero sí tener en cuenta que si se desregula cambiamos de bolas, necesitamos esta llave tan chiquitita Para poder ir regulando el hop-up sin problema Bueno, pues hasta aquí la review de esta réplica Ya que no tiene mucho más secreto Esta MK2 de KJ Works Una réplica más muy curiosa Para lo que les guste este tipo de pistolas ya que yo ya he hecho pruebas también en campo y eh, el crono realmente es excesivo ya que son aproximadamente ya lo veréis unos 430 fps 440 por lo tanto no podremos jugar con ella porque eh, no, no es demasiado para para los campos de ISOF, las potencias que se suelen utilizar. Por lo tanto, será una pistola para tener en nuestra colección o para poderle disparar a otras cosas, pero no para jugar. Bueno, pues vamos a por las cosas buenas y las cosas malas de esta réplica. Eh, cosas buenas: es realmente ligera, que como os he dicho son 800 gramos, por lo tanto, eh, es, es cómoda de llevar al pesar poco. Eh, después, algo que me ha gustado muchísimo es que la botella de CO2. Dura mucho, mucho, mucho. 5, 6, no sé si incluso hasta 7 cargadores he llegado a tirar con ella sin problema. La regulación de hop-up es cómoda. No hay que desmontar corredera como otro tipo de réplicas. Y la verdad es que es cómoda. Con la llave Allen se introduce, se regula y ya podemos disparar. Por lo tanto, es para mí algo bueno. Otra cosa que me ha gustado de esta réplica es el alza que tiene en fosforito, que a la hora de apuntar es muy cómoda. Y estas son las cosas buenas que tiene. Cosas que no me han gustado. El cargador es muy pequeñito, solo son 15 bolas, por lo tanto se acaban bastante rápida. En ese caso eh, es, es muy pequeño. Otra cosa que no me ha gustado de esta réplica, por ejemplo, es que todo la, eh, el peso eh, está en la parte delantera, por lo tanto tiende a irse un poco hacia adelante y tenemos que contrarrestar con la muñeca el hecho de que no se vaya hacia adelante. Y es muy larga, porque son 25 centímetros. Y por último, lo que no me ha gustado... Es que en este caso va muy, muy, muy pasada de potencia. Por lo tanto, no vamos a poder jugar con ella y la tendremos que tener de colección o a dispararle a latas porque va excesivamente pasada. Por lo tanto, no podemos jugar con ella. Y estas son las conclusiones. Así que vamos a por el pase de crono y a por las pruebas de tiro. Un saludo. 427, 445, 423. 429 429 bueno sí que realmente tiene un hop-up muy estable pero como podéis visto va a haber visto va excesivamente pasada de crono por lo tanto en este caso solo podemos disparar las latas porque no podemos jugar partidas con esta pistola pero para recreaciones sin disparar con ella pues también es una réplica muy curiosa que podemos conseguir en Ace of Started bueno, pues vamos a por las pruebas de tiro, a ver qué tal dispara. Vamos a ver las pruebas de tiro, las voy a hacer aquí desde 10 metros, ya que a más distancia tampoco no veo que eh, tenga un vuelo muy estable, ni, ni que no haga extraño. O sea que vamos a ver qué tal. Lo que sí que me gusta mucho es el punto de mira de ese fosforito, que va muy bien para apuntar. Bueno, pues ya lo habéis visto. Es la dispersión que tiene. Tiene una dispersión de toda la Diana. No se ha salido creo que ninguna, ni todas directamente a la Diana. Pero que sí, para estar directamente a 10-12 metros. Bueno, ya se ve que incluso hasta caen un poco por más que regularse el hop-up. He probado con bolas de 0.25. Tal vez sería más recomendable para, para esta pistola bolas de 0.20. Pero al ser CO2 he considerado que tal vez eh, podemos ponerle más gramaje. La pasaremos por crono. A ver qué tal crono da. Y... Veremos si tiene mucha potencia o no al no tener ese blowback. Bueno, pues hasta aquí la review de esta pistola, muy curiosa. Para si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar como siempre al like y en la casita de información de aquí abajo, como siempre, os pongo el enlace a ISOP prestartit para si os ha gustado, podáis dar una vuelta por la página y ver esta pistola o ver muchas otras réplicas de la tienda. Así que un saludo y nos vemos en la próxima review.